Convivir con el sol durante el verano. Desde la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, insisten en las recomendaciones en cuanto al cuidado de la piel en esta época del año, el verano, en donde la gran mayoría se expone al sol mucho más. Desde la comisión recuerdan que los rayos ultravioletas del sol pueden provocar desde quemaduras y ampollas hasta el cáncer de piel. Se recuerda y recomienda el uso de sombreros que cubran orejas y nuca, lentes con filtro ultravioleta A y B, ropa liviana y de colores oscuros, evitar el sol entre las 11 y las 17 horas, además el uso de sombrillas, toldos, filtro solar factor 30 o más y abundante agua a lo largo del día. Se informa que también se deben controlar las distintas manchas o lunares en la piel, tomando especial atención en aquellos que sean asimétricos, con bordes irregulares o borrosos, colores diferentes al mismo tiempo, diámetro mayor a 5 milímetros y cualquier tipo de evolución, cambios en el tamaño, color, forma, etc. Frente a cualquiera de estas situaciones se debe consultar con el dermatólogo. Si bien las recomendaciones son para toda la población en general, se deben extremar los cuidados en los niños y los ancianos. Tienen que hidratarse mucho en este verano, además tienen que saber que hasta los 18 años es la mayor exposición, entonces la piel tiene memoria. Luego de la edad adulta salen lunares por toda la exposición que tuvimos cuando éramos niños. Se están realizando talleres de concientización y sensibilización en el marco del programa Escuelas de Verano que implementa primaria en diferentes centros educativos de Cerro Largo, en el caso de Río Branco, la escuela número 138.